El rey carmesí salta de cuerpo en cuerpo y de generación en generación, como un niño que utiliza pasaderas para cruzar un riachuelo, y siempre busca al Mesías. Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. Y muy bien, esta vez tal cual como ya quizás se dieron cuenta en el título del video, esta vez la reseña que les traigo a continuación se trata de Insomnia de Stephen King. Libro número 52 que leo del autor. La verdad estoy muy contento porque ya imagínense, llevo 52 libros leídos de Stephen King y aún así todavía me faltan muchos más por leer. Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Insomnia, les voy a contar un poco de qué nos habla la novela. Así que pasemos a ello. Muy bien, aquí la historia nos va a ubicar en Derry, ya ven, este pueblo favorito de Stephen King en el que han ocurrido muchas cosas y creo que el más sobresaliente de sus libros que también ocurre en Derry es It, por lo que fue agradable volver una vez más a este pueblo terrible, ¿no? Y no era de esperarse que otras cosas peculiares ocurrieran en este lugar. Por lo que aquí vamos a seguir los pasos de nuestro personaje principal, el cual es Ralph Rover, un anciano de 70 años que no tiene mucho, que acaba de enviudar. Caroline, que era la esposa del Ralph, murió de cáncer, fue mal diagnosticado, el doctor que las atendió les dijo que tenía otra cosa. Y cuando la enfermedad de Caroline se complicó es cuando se dieron cuenta de lo que tenía realmente. Sin embargo, uno de los doctores le dijo que aunque se hubiera diagnosticado a tiempo, Caroline no hubiera sobrevivido debido al problema tan grande de este cáncer, ¿no? Que era muy agresivo. Entonces esto va a generar en Ralph pues una especie de coraje hacia el doctor que lo atendió, y esto se los menciono porque más adelante va a tener un motivo del por qué no va a ir a ver a su doctor. Y es que tras la muerte de su esposa, Ralph va a empezar a experimentar insomnio, ¿no? Va a empezar a tener estos problemas de insomnio, pero no problemas de lograr conciliar el sueño, ¿no? Él se duerme muy fácilmente, puede dormir, pero empieza a despertarse poco a poco, cada vez más temprano, ¿no? Empieza a levantarse a las 5, luego empieza a bajar las horas así hasta que llega a las 4, luego a las 3, y es ahí donde comienzan ya los problemas serios y físicos y emocionales para Ralph. Sus amigos comenzarán a mencionarle que tiene muy mal aspecto, ¿no? Porque empieza él pues a tener ojeras, a verse más pálido, a adelgazar. Entonces le empiezan a decir que pues le preguntan qué problemas tiene y de por qué no puede dormir. Entre ellos está Lois y su amigo y vecino que se llama Bill McGovern. Bill vive en el mismo edificio que Ralph, pero creo que en la parte de abajo, entonces son vecinos y además son muy buenos amigos. Por lo que empiezan a preocuparse por Ralph y le empiezan a dar remedios que quieren que pruebe para ver si con esto logra él dormir, ¿no? Lois, amiga de Ralph y de Bill, también le hace estas observaciones. Son estos tres amigos principalmente los que como que tienen una muy buena relación. Hay otros compañeros a los que Ralph llama los carcamales porque pues todos sus grupos ya son señores ancianos. Entonces en su grupo igual le comentan que están preocupados por él, ¿no? Y de esta manera es como Ralph empieza a probar cada uno de estos remedios que le dice que tome sin obtener resultado alguno. Porque independientemente de lo que tome, Ralph cada vez va despertándose más temprano. Junto a esto vamos a ver que también en la novela se aborda el tema de el aborto, ¿no? Y esto también es importante mencionarlo, ya que también va a tener una relevancia muy importante dentro de la novela, ¿no? Entonces aquí Ralph y los habitantes se van a dar cuenta de que se va a presentar una activista de los derechos de la mujer, la cual es Susan
Day, creo que así se llama, ¿sí? La cual es muy famosa, ¿no? Y se encarga de dar conferencias. Entonces, su próxima parada donde va a ir a dar su conferencia es Derry. Pero quienes ya han leído otras obras de Stephen King saben que Derry es un pueblo, un lugar muy cerrado de mente, donde sus habitantes se cierran por completo a lo que es la modernidad, las nuevas ideas. Entonces, el hecho de que esta mujer quiera presentarse en Derry a dar su discurso sobre el por qué aprueba el aborto, pues comenzará aquí a crear una serie de enormes problemas para la ciudad, ¿no? Porque hay muchas personas que están en contra y que harán hasta lo imposible para evitar que esto pase. Entonces, mientras en el pueblo se están dividiendo los bandos entre los que están en contra del aborto y los que están a favor de esto, vamos a ver cómo Ralph se empieza a deteriorar aún más físicamente por culpa del insomnio, hasta que de repente, gracias a este problema, comienza a ver lo que él llama las auras. Básicamente, las auras es como una especie de luz de colores que emanan las personas, ¿no? Entonces Ralph empieza a ver esto poco a poco, ¿no? De repente ocurre tras salir de una farmacia en la que nuevamente va a ver si encuentra aquí algo que pueda tomar para él solucionar su problema del insomnio, ya que se niega rotundamente a ir a ver a su doctor por los problemas que ocurrió y que les mencioné. Entonces, al salir de esta farmacia, queda sorprendido porque es impactado al ver un escenario que lo llena de luces de colores, ¿no? Empieza a ver alrededor de las personas auras, estas auras de colores, en los animales, en todas partes, ¿no? Pero inmediatamente, así como lo ve, desaparece. Y poco a poco estas auras van a empezar a aparecerse más seguido y comenzará a verlas cada vez más de lo que pues él quisiera, al menos en un principio. Temeroso de imaginar o de pensar que se ha vuelto loco, no le comenta a nadie referente de esto que comienza a ver. Él piensa de que pues quizás es debido a la falta del sueño, por lo que se preocupa más, hasta que, para sorpresa de él y por su propio bien, empieza a tener como una mejoría, ¿no? Las mismas personas le empiezan a decir que se ve mucho mejor, que se ve más saludable, dan por hecho de que ya ha logrado solucionar su problema de insomnio, y a él le sorprende que le digan esto porque cada vez duerme menos. Entonces es sorprendente y para a la vez extraño, pero no le da mucha importancia porque él está más concentrado en pues este asunto de las auras, que como les comenté, cada vez las empieza a ver más seguido. Hasta que llega un momento en el que lo de las auras no será la única cosa que Ralph empiece a ver, sino que aquí va a haber unas criaturas que él termina llamando el Doctor 1, el Doctor 2 y el Doctor 3, al menos en un principio, y que son cosas que lo van a dejar pues boquiabierto, ¿no? Porque no va a terminar de entender si ya está completamente loco o si es que está pasando algo muy extraño en Derry. Bueno, estas auras que acaba de descubrir, estas criaturas que vio sin siquiera sospechar qué son, serán solamente el principio de una lucha que lo llevará a enfrentarse hasta el mismo Rey Carmesí. Y es lo único que les voy a contar de la novela para no darles spoiler. Esto que les acabo de contar es muy mínimo de lo que van a encontrar en el libro. La verdad, hay muchas cosas por ver y por lo mismo no les quiero ya adelantar nada para no terminar arruinándoles la lectura. Y pues bueno, ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Insomnia. Así que pasemos a ello. La verdad es que el libro me gustó mucho, la verdad me encantó. Entiendo porque sí he visto críticas del por qué a muchas personas Insomnia no es un libro que les haya agradado tanto, y les voy a decir el por qué, al menos lo que yo creo pensar cuál es esa razón, ¿no? Y yo considero que una de las razones que pudiera hacer que a Insomnia se le haga pesado a algunas personas es por la cantidad de reflexiones que hace Stephen King referente a la
vejez. Y es que es lo más normal, al tratarse de nuestro personaje principal, el cual es un anciano de 70 años, pues es muy normal que vamos a encontrarnos con todo esto, ¿no? Entonces está muy, muy centrado todo este tema acerca de lo que es la vejez, y a mí me gustó bastante, ¿no? Porque es... yo quise como que ponerme en los zapatos de estas personas, el pensar qué es lo que yo voy a vivir, todas las personas vamos a vivir más adelante cuando ya lleguemos a viejos, ¿no? Si es que llegamos. Entonces, y me puse a pensar que probablemente también vamos a estar en las mismas situaciones que los personajes de aquí, vamos a tener esos mismos pensamientos, y me agradó escucharlo, ¿no? De las voces de estas personas ancianas, y por eso fue que al menos esa parte que abarca muchísimo del libro me gustó. Debido a esto es que para algunas personas quizás el libro se les haga bastante pesado, porque todo esto que les estoy comentando acerca de estas reflexiones, de lo que es perder a tu pareja con la que pasaste tantos años, de lo que es llegar a viejo y los padecimientos y por todo lo que tienes que vivir, son prácticamente 360 y pico de páginas, porque la segunda parte comienza en la 365, que es donde se podría decir que ya vamos a empezar a abordar más este tema de las auras, vamos a adentrarnos más en esto, ¿no? En un principio sí nos los van contando, y es poco a poco que Ralph, pues con lo de su insomnio y empieza a ver estas cosas, nos los van comentando, pero muy levemente, ¿no? Aparece poco. Son otras cosas las que vamos a ir leyendo, ¿no? También nos van involucrando lo del tema del aborto. Entonces, es un libro que tarda en arrancar, y dependiendo de qué tan interesante sea para ti este tema, es si se te va a hacer pesado o no. Entonces, ya una vez que terminamos con esta primera parte, ya siento que la historia comenzó a avanzar más rápido, ¿no? Entonces ya empezamos a entender qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Porque lo vamos descubriendo junto con Ralph. Pues vamos a comprender qué son estas auras, quiénes son estos médicos bajitos, como le dice él, ¿no? Que después conocemos sus verdaderos nombres. Hasta llegar al meollo del asunto y de la misión que tiene que realizar Ralph, ¿no? Entonces aquí ya pasamos y dejamos de lado el asunto de la vejez y nos metemos de lleno en una historia de aventuras, por así decirlo, ¿no? En la que sí hay fantasía, porque aquí vamos a conocer parte de lo que vendría siendo el mundo de la Torre Oscura, porque se hace mención acerca de eso, ¿no? Hay muchos asuntos que se mencionan aquí en este libro de que son personajes que salen en esa saga de la Torre Oscura, y principalmente hablando, pues sería el Rey Carmesí, que tiene un papel muy importante dentro de la trama, ¿no? Y así es como vamos a comprender el motivo del insomnio de Ralph, el cual es el principio de algo, las auras, estos médicos, hasta llegar a la verdadera razón o el verdadero objetivo de entender lo que está ocurriendo en la novela. Y así, de esta manera, hasta concluir el libro, que el final a mí me encantó, ¿no? O sea, de esos pocos libros que tiene Stephen King en el que el final fue de mi agrado, ¿no? Porque ya saben que normalmente los finales no se le dan mucho a Stephen King. En Insomnia me gustó mucho. En cuanto al enfrentamiento, que obviamente no les voy a decir de qué o cómo es, me gustó bastante. También normalmente había tenido el problema de que había leído algunos libros de Stephen King donde los enfrentamientos suelen ser algunas veces ridículos. En este caso me gustó cómo se aborda, cómo se enfrentan y cómo termina y se concluye todo este enfrentamiento. Son cosas fuertes, entonces sí me gustaron, ¿no? Fue una de esas cosas que en una vez que pasas esa parte interesante donde ya está el clima de la historia, no puedes parar. O sea, yo no pude parar de leerlo hasta que lo concluí. Todo también, uno de los motivos o de las razones del por qué estoy muy contento de haber leído Insomnia, es que gracias a esta novela quedé muy entusiasmado y muy interesado en seguir leyendo, conociendo acerca de lo que es la Torre Oscura. Yo he comentado en otros videos que los libros de la saga de la Torre Oscura no me llaman para nada la atención. O sea, de todo lo que yo he visto de Stephen King que tiene publicado, no entiendo la razón ni el motivo del por qué
no me llaman la atención, o sea, no. Y había leído ya anteriormente algunas cosas relacionadas con eso, como en el libro este de Todo, pues, Todo es Eventual. Hay un relato que creo que se llama Las Hermanitas de Uldaria, también tienen relación con esto. Creo que en Corazones en Atlántida hay un relato que también tiene relación y ni siquiera lo tenía de leer porque me aburrió. Entonces no había visto algo, leído yo algo que me motivara a querer saber de la Torre Oscura. Hasta que leí Insomnia fue que ahí yo dije, tengo que leer y descubrir de qué consiste o qué es lo que trata este mundo de la Torre Oscura. Entonces, por eso es algo que yo digo de que estoy contento y agradezco de haber leído Insomnia, porque gracias a este libro es que me voy a animar a leer la saga de la Torre Oscura. Pero regresando nuevamente a la novela, la verdad fue un libro que me gustó mucho de principio a fin. En ningún momento yo lo sentí aburrido, pesado, pero como ya les dije, porque toca temas que sí me parecieron interesantes, cosa que a lo mejor a algunas personas no les llega a suceder igual. Aún así los animaría a que le dieran una oportunidad, porque la verdad sí es un libro que vale mucho la pena de leer. Son 890 páginas en total que tiene este libro. Es un tocho, la verdad sí es un tochote. Pero sí vale la pena. La verdad le deberían de dar una oportunidad, porque créanme que sí lo van a disfrutar. Ténganle paciencia, que el resultado es muy gratificante. Y muy bien, dicho todo esto, en cuanto a calificación a Insomnia, yo le terminé poniendo 5 estrellas de 5. La verdad, una calificación que al menos yo considero se merece. Si ustedes ya lo leyeron, me gustaría mucho me dejaran en la caja de comentarios sus opiniones al respecto. La verdad, créanme que me gusta mucho leer. Así de esta manera me doy cuenta si estamos de acuerdo o diferimos referente a lo que pensamos acerca del libro. Y muy bien amigos, de esta manera llegamos al final de este video. Armamos y desarmamos juntos esta reseña, la cual espero y les haya gustado. Y bueno, ya sin nada más que decir, me despido y los dejo hasta la próxima con otra reseña. Cuídense y hasta la próxima. Chao.